Realmente es algo muy importante para nuestra comunidad como para nuestra institución, porque le damos posibilidad a los chicos a que estén más contenidos, que estén más tiempo en la escuela con talleres. En nuestra institución, por ejemplo, los chicos tendrán talleres de informática, de huerta, educación física, ajedrez y música. Así que están más contenidos, más tiempo. Y es un proyecto muy positivo que entre todos creo que tenemos que aportar a este cambio en la educación. Los chicos encantadísimos, aman la escuela, así que están encantados de poderse continuar unas horas más. Si bien hay talleres que van a ser dentro de la escuela, otros no. Están encantadísimos. Creo que es una oportunidad, como hablábamos con los docentes y los padres, para ellos que no tienen otro abanico de oportunidades en cuanto a materias. Los talleres que se implementan en mi escuela son de atletismo, música, también tenemos talleres de títeres, huerta orgánica y jardinería. Teniendo en cuenta el contexto donde se encuentra la escuela. Bueno, la verdad que mucha expectativa por dar apertura a este programa, que es algo nuevo para nosotros, pero sí con un espíritu de esperanza, en el sentido de que hoy podemos decir que estamos agradecidos por la oportunidad que el gobierno nos está dando de poder arrancar con nuestra nueva etapa. Los niños, nuestros niños, necesitan volver a tener el entusiasmo que tenían hace años atrás, pero hoy el programa ESA, que justamente la escuela sale del aula, salir de lo pedagógico y poder desarrollar otras actividades, es algo importantísimo para nosotros como docentes, que día a día vemos a nuestros niños la necesidad de desarrollar otras habilidades que a veces las 4 horas que estamos en la clase no nos alcanza. A mí personalmente me tocó trabajar en el área de títeres, taller de títeres, que vamos a implementar dentro de esta jornada. Creo que va a ser algo muy bueno porque es aportar a las distintas habilidades que tienen los chicos, porque le encanta. Por ahí algunas tenemos la oportunidad de trabajar con los títeres solamente en unas obras de teatro, en fiestas especiales, por ejemplo, fiestas patrias. Y bueno, ahora sí, gracias a Dios, tenemos esa posibilidad de trabajar en forma permanente con estos talleres dentro de la escuela. Me sentí feliz de que este municipio haya sido elegido, porque una que iban a integrar, que iban a incluir a todas las escuelas. Son 4 escuelas, la escuela 135, la escuela 31, la escuela 50 y la escuela 16, que es la del pueblo, la que tiene más alumnos. Y con respecto a las escuelas, lo que me gustó fue que los chicos iban a estar más contenidos, iban a tener más, vamos a decir, no solamente contenidos, sino incluidos, y también como una igualdad educativa con respecto a otras escuelas. Desde el área de socioeducativa se han equipado las escuelas con distintos elementos, siempre apuntando a los talleres que se están ejecutando, poniendo en marcha, y en el sentido de cuando hablamos de extensión de jornadas, en principio se equiparon las escuelas en todo lo que tenga que ver con los comedores, porque los chicos, si se van a quedar un tiempo más en la escuela, tienen que comer. Estas escuelas, muchas de ellas ya le dan de comer a los chicos, y bueno, entonces, por una decisión acertada de los funcionarios del ministerio, así sea de la ministra de Educación como del subsecretario, fue completar algunos equipamientos que tienen estas escuelas, como ser heladeras, cocinas, freezer, y bueno, todos los utensilios que se necesitan para que los chicos tengan un buen pasar en las escuelas. También se equiparon los talleres, tanto de educación física, bueno, deporte y recreación,
y otros talleres con todos los elementos que la escuela requiere o requería para ir ejecutando. En esta línea de trabajo incorporáramos a Corpus Christi junto con Bonpland y Panambí, que tienen el orgullo de ser los tres primeros municipios de la provincia de Misiones que tienen la totalidad de los alumnitos de la escuela primaria incorporados al programa La Escuela Sale del Aula. Eso es un logro de ustedes. Son ustedes, la comunidad de Corpus Christi, los que aceptaron este desafío, se pusieron a trabajar, como bien decía Romina, hace un año. Empezamos con paso firme a trabajar en esta propuesta para no dejar afuera ningún niñito de la escuela primaria. Y creo que con orgullo ustedes pueden levantar esta bandera de la inclusión y esta bandera de la educación de calidad, porque estamos confiadísimos en que cada uno de estos niños de todas las escuelas primarias de Corpus Christi nos van a permitir consolidar un proyecto de misioneros para misioneros, un proyecto donde cada uno de los ciudadanos de la provincia de Misiones desarrolle al máximo su capacidad, su potencialidad, y qué mejor que todas las escuelas unidas en red como para fortalecer esa base, ese andamiaje que necesitan nuestros niños, ¿no? Realmente, si hay algo que caracteriza a esta propuesta y que caracterizó a Corpus dentro de esta propuesta, es el trabajo en red, el trabajo articulado.